Buenas tardes, señores, bienvenidos, estamos en vivo en este día viernes, la edición central de Operación Triunfo, Florencia Villagra. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Vos bien? Bien, bien, acá. Me encanta este tema, me encanta este tema. Sí, no, y aparte todos, absolutamente todos, son bien recibidos. Cuéntame, ¿en qué andás?
presentando disco, escribiendo, componiendo, etapa creativa. Etapa creativa, etapa compositiva, desde hace ya un rato largo. Y ahora, bueno, con mis nuevos secuaces acá. Caramba, son nuevos. Banda nueva. Bienvenidos. Sí. Y estamos, bueno, armando todo el repertorio nuevo de las canciones que parí hace un tiempito ya, y estamos por arrancar con... ¿Tenemos algo para escuchar más también? No ahora, pero digo, ¿tenés preparado otro tema? Sí, aparte sí, de eso, sí, que arrancamos. Sí. Perfecto, entonces voy a comenzar oficialmente con el programa de hoy y nos vamos a escuchar un ratito otro tema de Florencia Villagra. Ya vamos a charlar con los chicos también que están aquí, los ex participantes, en este último programa de la edición central de Operación Triunfo. No de Operación Triunfo, porque me llamaron de la red y me dijeron, che, tranquilo, sin alarmismos. No, por favor. Sin alarmismos. La gala de Operación Triunfo sigue, como cada domingo, sigue Santi en la casa de OT, sigue en las mañanas con AM. Pero nosotros terminamos por una cuestión de que ya nos metemos con talento, parte de la producción se afecta a talento, quien les habla tiene que empezar a viajar. El programa Operación Triunfo, la gala de los domingos, donde vos te vas a enterar quién es el ganador de esta edición de Operación Triunfo, sigue tal cual, como si nada. Solo que ese barco ya está en aguas seguras. La corbeta del Capitán Pelufo vuelve a otra misión. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Bien? Muy bien, Mariano, querido. Bien, me alegro de verdad. Bueno, tenemos muchísimas cosas, ¿saben? Vamos a repasar la visita de Alberto Cortés ayer, con momentos muy emotivos y con momentos donde el hombre dijo, este piano anda, se sentó y cantó. Los chicos no lo podían creer. Una institución de la música, una de las voces más reconocidas, uno de los artistas que más convoca a nuestro país. Alberto Cortés, una trayectoria increíble, ha pasado por la Academia de Operación Triunfo y ha cantado ahí, para los chicos, en vivo, en el piano. Además, tenemos notas muy divertidas. Giovanna sigue hecha un volcán humano. Un volcán humano. Cristian Bruno, en la clase que vimos ayer en vivo, haciéndolos desfilar, también les está metiendo con la parte divertida, pero un poco de presión. Vuelve las imitaciones de Nacho. Cristian, no, esto lo tengo que decir. Cristian Bruno perdió toda seriedad. ¿Eh? ¿En serio? La última chaveta que le quedaba se le soltó. Pues ya, otra cosa. Pues ya no queda. No queda más nada de aquel coach serio y recatado sí, que supo aquí una vez estar dando su opinión, su acertada opinión. Ay, la trasnoche sigue, dije que la trasnoche sigue. Sí, cómo no. La casa de OT sigue firme con Santi Sellén, ¿eh? Ahí estamos. Hoy va a haber, hoy hay trasnoche en la casa de OT. Hoy hay. Por acá me hablas. Hola. Sí, perfecto, impecable. Y es el programa más alocado y más bizarro de toda la grilla de Telefe. Absolutamente. Yo, Carlos, acá lo garanto, un programa increíble e imperdible. Bueno, a ver, tenemos tantas cosas. Va a cantar un ratito también Ariel Coronel, otro de los participantes. Ariel de Operación Triunfo 3, en Florencia estuvo en OT2, y ahora en un ratito también nos va a cantar otro tema. Les voy a recordar dónde están los móviles de apoyo a los nominados de este domingo. En Salta tenemos el apoyo para Gaby, para El Oso, en el microestadio Delmi, ya lo conocen, ni les digo que decía los salteños, donde quiera el Delmi, es el domingo a partir de las 20:30. Y por otro lado, en Mendoza, el apoyo a Juliana es en el Teatro El Recreo, el mismo lugar donde se hizo el móvil la nominación anterior de Juliana. Apoyo para los dos nominados, en un rato te cuento más fechas de Talento Argentino, pero ahora vamos con la visita del gran Alberto Cortés a la Academia de Operación Triunfo. Un gran lujo que nos hemos dado. Ayer sucedió y hoy lo recordamos. Vamos.